carajo está pasando en la cloaca de TikTok? ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? No sé si están al tanto, pero esta semana se ha vuelto tendencia a ser un NPC en TikTok. ¡Sí, un NPC! ¡Pero Vox, ¿qué es un NPC? ¡Cállate, maldito Nulatron! ¡Yo te voy a explicar! NPC, o como dirían los gringos virgos, son non-playable characters. Son personajes de videojuegos que te los encuentran si no tienen ninguna función. Están ahí solo para saludarte, venderte algo o darte algún consejo. En resumen, no importan nada. Y lo peor de todo es que paran repitiendo frases. Then I took an arrow in the knee. Then I took an arrow in the knee. Then I took an arrow in the knee. Y oh sorpresa, esta TikToker ha decidido hacer un NPC stream donde repite una frase cada vez que le donan. Okay, money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes, yes, yes. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me ride it, huh? Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me ride it, huh? Oh, thank you, baby, this is so cute. Yes, yes, yes. Go crazy, go crazy. Ooh, 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 ooh. Yes, yes, yes. What the fucking fuck? ¿Cómo vas a estar una hora así chupando helados ficticios? Ice cream so good. Ooh, ooh, ooh. Ice cream so good. Esto es lo más raro que he visto en mi vida. Y probablemente a ti también te parece raro o hasta gracioso. Pero ¿saben qué? ¡Es una genia! Sí, esta chica, Pinky Doll, se hace $5,000 la hora haciendo solo esto, repitiendo frases por donaciones. Hace el gatito. El vaquero. Hee-haw, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me ride it, huh? Y miles de tonterías más. ¿Y saben qué? No me sorprende. No me sorprende que este tipo de contenido sea tan grande en TikTok. Todos sabemos que encontramos lo peor de la humanidad ahí. Y todo bien que hagas tu stream y hagas tus donaciones y tu dinero, pero literalmente ha contagiado a todo el mundo. Se ha hecho tan viral que ahora todo el mundo quiere ser NPC. Hay NPC otaku. Yummy hot dog. It's so big. Yummy hot dog. It's so big. NPC elfo. Hi bear. Hi bear. So strong. NPC de GTA. Thanks for the glitches. Listen, your daddy is talking. What's good, boss? Hey, what's going on, dude? Thank you for the glitches. No. Y muchos, muchos más. Ladito. Hola, hola, buenas noches, Lice, bienvenida, ¿cómo estás, Diana? Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Lice, bienvenida. Hasta los streamers más populares de Estados Unidos, iShowSpeed y Kai Cenat, se unieron a la tendencia. Rhyme like a cowgirl, rhyme like a cowgirl, rhyme like a cowgirl. Thanks for the roses. Smell good. Smell good. Smell good. Y han ganado más de $10,000 la hora con esta estupidez. Pero ¿saben qué? La verdad es que no lo juzgo. Porque ustedes, ¿qué prefieren? ¿Estar una hora repitiendo frases estúpidas para ganar unos cientos de dólares? ¿O trabajar todo el día como esclavo por un sueldo mínimo? No los culpo. Esto es tan viral que es legítimamente una forma de ganarte la vida. Sobre todo en Gringolandia, porque ahí donan por cualquier cosa. Sí, puede ser absurdo y todo, pero es totalmente válido. Pero no creas que todo es perfecto, a veces estos rompen su personaje. Thunderbolts are scary. Don't throw the football at me. Look, okay, bitch, calm the fuck down. Calm down, okay? Okay? A bitch is hot, okay? What the fuck? Yo estoy pagando para que chupes el helado, no para que pongas orden en tu casa. ¡Qué falta de respeto! Y no, chicos, yo sé que todo es contenido en internet, pero esto no puede ser contenido. Son solo personas que quieren dinero y hacen lo que sea por algunas donaciones y centavos. Si quieres contenido de verdad, cámbiate a Movistar TV, el auspiciador de esta semana. Porque cuando te cambias a Movistar TV, te viene con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Sí, deja de ver a estos NPCs y mira al Mandalorian, a los Avengers y a la flaca Rikitic de She-Hulk. ¿Qué? No me juzguen. Si ya tienes Movistar TV, puedes activar este beneficio desde la app Mi Movistar. Y si ya cuentas con Disney Plus y Star Plus, puedes registrarte con el mismo correo y contraseña para gozar de este beneficio sin ningún costo adicional. Y si no lo sabes, gracias Movistar TV, ahora lo sabes. Y explorando este agujero
agujero de gusano de la cloaca de TikTok, también me he topado con otras tendencias de en vivos de TikTok y no tienen ningún sentido. Literalmente hacen lo que sea para que les donen. Como este que se pinta un punto negro en la cara. ¿Quién le gana a Yancy? Todos vamos a apoyar a Steven, gente. ¡Hey, gracias César! ¡Gracias el pana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Volvió Steven! ¡Volvió Steven! A ver si le gana a la patrona. La patrona es Yancy, gente. La patrona es Yancy. Yancy tiene que llegar a los 6,000, gente. Vayan a apoyar. Ocupo 100 personas. 100 personas que vayan y sigan a Yancy. Yancy tiene que crecer. Si esa siempre... ¿Qué carajo? ¿Qué me lo tiraron a río? ¿Cómo te vas a pintar la cara así por unos cuantos centavos? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Tu honor? Y eso en otros países es hasta ofensivo. Y no me hagan empezar con los famosos personajes que dicen que van a hacer algo y nunca lo hacen. Como el de la tuerca. No, Cap, no, Cap, no, Cap, no, Cap. No, Cap, no. No, Cap, no, no. El que se corte el pelo. No comente, papi. La última es la última por día, mi rey. A las 8. Ya, mi rey, a las 8. Ya, mi rey, para raparme a las 8. Ya, mi gente, no diga nada de cosas negativas, ni Cordelia. Ya, a las 8. Ya parece que la gente sí va a cumplir, mi rey. Parece que están cumpliendo. Parece que sí. Ya, ahorita vamos a ver los comentarios. ¡Los detesto! ¿Por qué tienen que manipular así a la gente? Yo sé que necesitas dinero y no quieres trabajar, pero jugar con el sentimiento del público y sobre todo a estafar a gente. Porque sí, es una estafa. Nunca, y me refiero a que nunca, hacen lo que dicen que van a hacer en estos en vivos de TikTok. ¡Estoy harto! Y el otro día estaba scrolleando y me salió el imitador de MrBeast. Self. Something like that. Thank you for the wide-eyed wiener, Olive. I have money, just enough. What the fucking fuck? No lo sé, chicos. Por algo te digo que TikTok es la cloaca del internet. Sí, tienes muchas posibilidades de volverte viral y hacer dinero con esto. ¿Pero a qué costo? Es lamentable ver los extremos que pueden llegar a las personas que no quieren trabajar y solo con un directo poniéndose puntitos o haciendo de NPC quieren ganar unos centavos. Pero esta es la realidad. Solo los más grandes van a ganar miles y miles de dólares. Si tú empiezas, ¿vas a ganar 20 dólares por esto? Por eso nunca, y me refiero a que nunca, vendas tu dignidad en internet. No lo hagas, es lo único que te queda. Y también quiérete un poco, no quieres terminar como todos estos. Y si ya quieres ver un directo de calidad en TikTok, el único que encontré fue este. Y el gato con botas contra Goku dice, vale, vamos a ver. Ambos han sido campeones alguna vez en sus vidas, así que vamos a ver. Se empieza a nadar, ahora sí, papu, eso sí es contenido. Pero muchas gracias por ver este episodio de What the Fact Show. Como siempre, yo soy Mox, redes sociales aquí abajo. Y si este video llega a los 20,000 likes, hacemos un stream de NPC en TikTok. ¿Qué dicen? Hee ha, yes, you gotta feel like a cowgirl, let me write it, huh? Ese es todo el tiempo que tengo el día de hoy. Voy a estar en vivo ahorita mismo a través de este canal en YouTube. Y nos vemos el próximo miércoles. Si no lo sabes, ahora lo I don't command.